Diputado, si nos puede comentar, nuevamente toma en el Congreso, esta ocasión, ¿a qué se debe? Bueno, buenas noches a todos los presentes. Me acompañan el día de hoy diputadas en funciones, diputadas, diputados en funciones, diputados electos de la 65ª legislatura. Y bueno, queremos únicamente comentarles que al llegar a este Congreso había una indicación por parte del secretario general de no dejar entrar a nadie en ese sentido, a ningún diputado, ¿no? A pesar de que pues esta es la casa del pueblo y también pues, de los legisladores, ¿no? Como tal, ante ello está abierta la salida. En cualquier momento a las personas que están allá adentro pueden comunicar con cualquiera de nosotros y la salida es libre para todas las personas. Ellos ya se encontraban atrincherados, los trabajadores, los que están en los diferentes departamentos, direcciones del Congreso, ya se encontraban atrincherados, ya tenían la información. Y bueno, el decirles que esta toma tiene que ver con que vemos muy claro que para Yunes es el año de Hidalgo. Si bien en la última sesión hubo temas que no estaban en el orden del día y que los metieron al momento, de igual manera en la sesión permanente se metieron bastantes dictámenes. Si recuerdan, terminamos al cuarto para las 11 de la noche en lo que fue la permanente, más de 30 y tantos dictámenes que tienen que ver con Hacienda del Estado. Y en ese sentido ya no se va a permitir mayor saqueo por parte del PAN, del PRD, de Miguel Ángel y sobre todo de los diputados que están a favor de lo que les dicta el gobernador Miguel Ángel Yunes. Está la enajenación de varios bienes, ¿no? Incluso hay para el Ayuntamiento de Veracruz, que es... Nosotros vemos que como tal el gobernador le quiere dejar los bienes a su hijo, ¿no? Hay varios de los cuales estaban dictando, del Valle de Mocambo, lo que es el Auditorio Benito Juárez, la Casa Agustín Lara y otros temas que estaban pendientes y que los quieren meter de última hora por ser esta la última sesión que se tiene esta legislatura, dado que ustedes saben que la próxima legislatura pues tenemos una mayoría simple y con la cual pues se estarán pasando varias de las iniciativas que quedaron en la congeladora. Me gustaría hacerle la voz a mis compañeras diputadas del ECTA, claro, en funciones, y ahorita a los diputados. Preguntar nada más del municipio 213, si también es otro de los puntos que estaban ahí, que creen que podrían haberse discutido para esta sesión. Sí, probablemente se tiene este interés unilateral de crear un nuevo municipio en el estado, cuando sabemos las dificultades que tienen muchos municipios que tienen...